su cuñado, el conde de Lizana, está aquí. Es mi voluntad que mi hijo Nuño comience carrera eclesiástica en el monasterio de los Agustinos de Arganda. Sé quién es Águila Roja. Demuéstralo. No le condenes a un encierro de por vida. Era la voluntad de mi hermano y yo voy a hacer que se cumpla. Yo he cumplido con mi parte del trato. Confío en que ahora vos hagáis lo mismo. ¿De verdad creéis, Eminencia, que vos, un solo hombre, podréis obligarme? He venido a pedirle que recapacite sobre el futuro de su sobrino, señor conde. ¿Dónde está el retrato? Tienes que hacer algo para ayudarme. La sobrina del cardenal vive en tu palacio. Mátala. ¿Dónde está Juan? Después de la bronca que tuvieron en la posada, nadie lo ha visto. Este ya no es tu hijo. Ya no te pertenece. ¿Qué le estás haciendo, Juan, para que te cediera todas sus propiedades? Es todo tuyo, Víctor. A cambio de que te vayas y dejes en paz a Margarita para siempre. Lo único que quiero yo es a mi mujer. Ojalá fueras tú mi padre. Víctor no se va a marchar si yo no me voy con él, Catalina. Mañana al atardecer aquí mismo. La pistola. Ojalá la vida hubiera sido de otra manera. Ojalá. Si a mí me pasara algo en algún momento, quiero que le entregues esto a Nuño en persona. ¿Qué le van a hacer? Disciplinarlo. ¡Ah! Haré lo que sea necesario para sacarlo de aquí, Ricardo. Margarita, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Nos iremos mañana. Necesito que me ayudes. ¡Amo! ¡Lo ha llevado! Creo que vos también lo sentiríais si a Irene le ocurriese algo. ¿Qué queréis decir, Eminencia? Irene es vuestra hija. Ella nunca te olvidó. Tú fuiste siempre nuestro problema. ¡Vamos, dispara! ¿Marquesa? Majestad. Nuño es tu hijo. ¿Estás seguro de que quiere curarle? ¡Todo el mundo a la villa sabrá que es un cobarde! Tú deberías haber vuelto, Víctor. ¿Víctor tenía algún familiar? Su madre murió antes de que nos casáramos. Hemos hecho todo lo posible por salvarla. Eso es cierto. Nadie hubiera podido hacer nada más. Sí. Nadie. ¡Ea! Fue muerto el perro, se acabó la rabia. Pues, quiero decir que el que siembra viento, pues, recoge granizadas. Esto es así. Descansa en paz. Margarita, entiendo que después de todo lo que ha pasado, nuestra boda es en San Isidro. Así va a ser. Si tú quieres, claro. Lo siento, amo. Pero que se haya muerto no quiere decir que fuera buena persona el hijo de Dede. Mala madre que estuvo a punto de matarle. Ahora lo importante es que Margarita pueda seguir con su vida. Lo que no entiendo es cómo Víctor acabó con el puñal tan hundido. Al principio no tenía tan clavado. Bueno, Sato, hubiera muerto de todas formas. Estaba muy grave. ¿Qué significa eso exactamente? Que hubiera muerto de todas formas. ¿Nos vamos? No, espere. ¿Qué pasa? No, si vaya tirando, que tengo un asuntillo que arreglar. Que con los nervios se conoce que... ¡Tira, tira!
noche no la quieren ni los lobos. Espera, espera, espera. Espera, Saturno, espera. El hombre precavido vale por dos. Primero hay que encontrar algo para limpiarse. ¿Esto qué es? Esta herida del cuello. Pobrecilla. Ya que ser desalmado para dejarla tirada ahí en mitad del bosque. Que lo mismo la podrían haber devorado los buitres. Lleva muy poco tiempo muerta. El cuerpo no presenta signos de descomposición. Y ni siquiera sabemos quién es. Ni por qué la mataron. Mira. Tiene tumoraciones en la zona de las axilas, en la zona inguinal. Tiene lo que llaman el mal francés. ¿Que era francesa? No. El mal francés es como se llamaba la sífilis, una enfermedad venérea. ¿No es cierto, doctor? Sí, seguramente esta muchacha era prostituta. ¡Cago en mi negra estampa! ¡Que siempre les tiene que pasar a las mismas! Tranquilo, no, déjame, déjame. Satur, déjame que ese cuento ya me lo sé. Que las tratan como si fueran basura. Lo siento. ¿Y lo de la herida del cuello? Pues seguramente se lo han hecho con un punzón o algo parecido. Lo que sí está claro es que esta muchacha ha sido brutalmente asesinada. Austria, rey de las Españas, te tomo a ti, Laura de Montignac, como legítima esposa. Era una mujer muy hermosa. El documento que tengo que firmar. Sí, aquí lo tengo. Sirve para corroborar el apoyo de la corona española a mi candidatura a la silla de San Pedro. Sabéis que tenéis en mí a vuestro más fiel esclavo, Majestad. Debí haberte matado hace unos años, cuando tuve la oportunidad. Gracias a Dios que no lo hicisteis. Así pude salvar a vuestra hija. Fue un servicio a la persona de vuestra Majestad. Deseo que Irene entre en la corte como dama de compañía de la reina. Empezará la próxima semana. Como gustéis. Procuraré que no interfiera en sus obligaciones matrimoniales. ¿Está casada? Hace poco celebramos sus bodas, felizmente. Está bien. Olvídalo. El deber de una esposa es estar siempre junto a su marido. Siento que vuestros otros dos hijos murieran. Es una pena. Lo sé.
De alguna manera siempre están presentes. Buenos días. Gonzalo, qué sigiloso eres siempre. ¿Te has levantado temprano? Sí. Con todo el ajetreo de anoche, no he dormido muy bien. ¿Estás bien? Sí. Margarita, tú no tuviste la culpa. ¿La mujer que os encontrasteis? Está muerta. No pudimos hacer nada más. Bueno, el género que traigo. Criadillas recién cortadas. Casi tengo que arrancárselas al tendero para que me las dejara a buen precio. ¡Qué asco! ¡Qué asco, dice! ¡Qué fino el niño! Pues te digo una cosa, esto con un poquito de ajo es lo mejor para levantar el ánimo. ¿Víctor? ¿Víctor? Alonso. Víctor ha muerto. Le atacaron ayer en el bosque. Lo siento. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, mi amor. Gracias. Me voy a Palacio. Venga. Vamos, a vestirte. Digo yo que tendríamos que haberlo preparado un poco, ¿no? Menos mal que el chico no le tiene mucho aprecio. Satur, acuérdate que tenemos que averiguar si queda algún pariente vivo de los Montignac. ¿No estará pensando en irse a Francia? No. Existe un libro de registros con todos los nombres de los nobles que han estado en la villa. Pues nada, nos acercamos allí, lo pedimos y ya está. Con un poco de educación yo creo que... Ojalá fuera tan fácil. Pero no. Ese libro no se lo dan a cualquiera. Y además el edificio está fuertemente custodiado. Ya. ¿Qué significa para usted estar fuertemente custodiado? Porque claro, no es lo mismo dos tipos así fuertes que ciento y la madre. ¿No le parece? ¿Me amo? Venga. Mala educación y los buenos modales. Catalina ordena que traigan el desayuno. Yo lo tomaré aquí en la bañera. Enseguida lo dispongo. Llama también a la peinadora. Y que me haga la manicura. Necesito recuperar fuerzas después de todo el ajetreo con lo de Nuño. Sí, señora, se merece usted un descanso. Afortunadamente, el señorito Nuño pudo volver del seminario. Ya sabes que la vida de una madre está llena de sacrificios, Catalina. Sí, señora. Han traído esto para usted, señora marquesa. Es del conde de Lizana. Querrá disculparse por su comportamiento conmigo. Oye, es una llave, señora. La llave de tu nuevo hogar. Espero que lo disfrutes. ¿Malas noticias, señora? Quieren quitármelo todo. Señora, perdone mi intromisión, pero... ¿qué quiere usted decir con eso? Que me quitan todo lo que tengo. Tierras, todo. Pero debe tratarse de un error. ¿Eso no pueden hacerlo? Sí. Sí que puede. Mi difunto esposo dejó a Nuño como único propietario. Hasta que no sea mayor de edad, la familia Santillana será la única heredera. Que preparen una carroza inmediatamente, Catalina. Sí, señor. ¿Qué tarda este hombre? Lo que le gusta subir por las paredes, igual ha tenido un traspiés y se ha despeñado. Eso le pasa por no dejarme acompañarlo. Si me hiciera un traje como Dios manda, podría acompañarlo a todos sitios, pero no. Luego yo hablando con un caballo.
¡Amo! ¡Tiene el registro! ¡El registro sí le tiene! A lo mejor, como no hemos avisado con tiempo, por eso tarda tanto. La conozco. Lo está haciendo a propósito. Bueno, señora, el tiempo cambia a las personas. A lo mejor su señora suegra se le ha ablandado el carácter con los años. Madre. Veo que mi dinero te sienta bien. Aunque al final esa bonita cara se llenará de arrugas como todas. Madre, vengo a rogarle que interceda con su hijo, el conde de Lizana. ¿Ahora necesitas la ayuda de una anciana? Y su misericordia. El conde pretende que abandone mi palacio y me instale en una mísera casa de campo, a las afueras, alejada de todo. Eso. Tómalo por el lado bueno. Es una vuelta a tus orígenes. Madre, sé que usted y yo hemos tenido nuestras diferencias en el pasado. Pero mi difunto esposo dispuso que nos quedásemos en ese palacio. Se está faltando a su deseo. ¿No te atrevas a nombrar a mi hijo? No ha pasado un solo día en el que no hayas ofendido nuestro apellido. Has mancillado su memoria por todas las alcobas de la villa. Considera lo que te damos como un acto de caridad. Por cierto, he mirado el libro de registros. Ahí hay cientos de nombres. Así que habrá que mirarlo con cuidado a ver si encontramos a alguien con el apellido de Montiñana. De vuelta es que hay que dar para encontrar algo suyo. Con lo sencillo que sería montar una comida en Navidad y que se vieran todos, ¿no? ¿A dónde va? ¿Que me lleva con una vaca sin cencerro de un lado para otro? Hay que preguntarle a las prostitutas si conocían a la mujer que encontramos en el bosque. Quizá la vieron salir con alguien. Tú pregunta por ahí. Yo empiezo por aquí. La chica que encontramos en el bosque. ¿Quiere más dinero? No es eso, Cipri. Es que no soporto que me hables más de tu mujer desaparecida. Lo siento. ¿Y no vengas más por aquí? No te vayas. No te vayas. ¡Suelta! No te vayas. ¡Cipri, me haces daño! ¡Suéltame! ¡Deja a la muchacha de una vez, hombre! Vete a tu cuarto, haz el favor. Pues a ver qué te pasa. Que son todas iguales. Eso es lo que me pasa. ¿Por qué no le preguntamos a la marquesa? ¿Te has vuelto loco? Tenemos que saber qué está pasando. Nuestras familias comen de lo que sacamos de aquí. Si te encarcelan, tampoco podrás ayudarles. Que hay que tener un poco más de cabeza, Martín. A ver, ¿y tú qué viste? Una carta. Era del conde de Lizana. Decía que la marquesa debía abandonar el palacio. Eso significa que nos quedamos sin trabajo. Si piensas que la marquesa va a dejar que le quiten nada, ¿por qué no la conoces? Unos codillas en lo que sois todos. Tía, ¿sabes algo? A ver, lo voy a decir una vez y para todos. Yo no sé lo que va a ocurrir. A mí la marquesa no me ha informado de nada. Satelina, que están todos pendientes de su gente. Que ya sabes lo que se juega. Es posible que nos tengamos que ir de aquí. Pues, según lo que dice la carta, si no cambia mucho la cosa, sí, es posible. ¿Qué voy a hacer? Tengo que mantener a mi madre, está enferma. ¿Qué hacéis todos aquí? ¡Venga a trabajar! ¡Vamos! ¡Venga! Hay que andar todo el día azuzándoles, para que trabajen. Harta me tiene. ¿Me tomas por idiota? ¿De qué carta hablabas? Con todo mi respeto, señor comisario, eso debería usted hablarlo con la señora. Yo no suelo meterme en asuntos que no son de mi incumbencia. Catalina, no me obligues a hacer cosas que no quise. Te hace daño, señor. Te hace daño. Muy bien. Soy todo oídos. Gracias.
¿Qué ha pasado aquí? Está muerta. ¿Será compañera de Estuarda? ¿Qué ocurre aquí? ¿A qué se debe todo este alboroto? Nosotros no sabemos nada, señor comisario. Cuando llegamos estaba ya muerta. Esta pobre mujer que trabajaba en la calle y... ¿Todo este revuelo por culpa de una fulana? ¡Llevaosla de aquí! ¡Vamos! Cuidado. Ese malnacido odia a las mujeres. A saber qué complejo tiene. La chica que encontramos todavía estaba caliente. La acababan de matar. Eso no puede ser. Con lo desarrollado que tiene usted en los sentidos. Algo habría notado. No vi nada. Ni me enteré. No se me venga abajo, amo. Que usted es el águila roja. El pájaro. Que estaba cubierta de sangre. Abre. ¿Quién ha matado a esa mujer? Da igual quién la matara. Lo tenía merecido. Siéntate. ¿Por qué dices eso, Nuño? ¿Por qué crees que se lo tenía merecido? Porque lo que hacen es asqueroso. Nuño. ¿Tú sabes lo que pasará, hombre? Se te pone aquí un nudo en el estómago y te duele tanto que solo tienes ganas de llorar. Tienes calambres en las piernas de la poca fuerza que te queda. Satu. Cuando ves que le está pasando esto a un hijo tuyo, haces lo que sea para alimentarle. Lo que sea. Satu. Solo es un niño. Lo siento. Tiene que escucharnos. Se lo ruego, señor, por lo que más quiera. Por favor, señor comisario, las chicas están muy asustadas. Solo un par de guardias. ¿Pretendes que mis hombres dejen de hacer su trabajo para cuidar unas furcias? Se lo ruego, por favor, por lo que más quiera. Tiene que escucharnos. Nos van a matar a todas. El tuyo es un oficio muy peligroso. Lo sabías cuando empezaste. ¡Llevaosla! ¡No, no, no! ¡Tiene que escucharnos! ¡Que alguien nos ayude! ¡Nos van a matar! ¿Qué sabes? Nada, señor. El conde de Lizana es una persona de conducta intachable. No puede ser. Todos los hombres tienen alguna debilidad. No tiene deudas, no juega, tampoco bebe y, por supuesto, no va con prostitutas. No soporto a los santos. ¡Falta! ¡Amo! ¿Qué? Ah, que está usted ahí leyendo. No, que por un momento pensaba que había ido a dar una vuelta para ver si veía la sesión de mujeres, pero ya veo que no, que está usted ahí, pues, mirando cosas suyas de su familia y eso. ¿Ese no es el libro de registros? Estoy buscando información sobre los asesinatos. Pues perdone, amo. ¿Y usted cree que un libro de antiguas leyendas vamos a encontrar algo? No lo sé. Lo único que sé es que nos enfrentamos a alguien muy peligroso. No le importó arriesgarse y matar a aquella muchacha delante de todos. ¿Cómo está lo de las heridas en el cuello? Yo no he visto cosas parecidas en mi vida. Yo tampoco. Pero sí que lo he leído. Aquí. Hace muchos años, en un paraje olvidado de la Europa Oriental y barrido por el frío, un joven matrimonio llegó a una pequeña aldea y se hospedaron. Durante la noche, oyeron unos extraños ruidos que ellos atribuyeron al viento. A la mañana siguiente, cuando el hombre despertó, su mujer ya no estaba a su lado. El hombre decidió subir al camino para buscar a su joven esposa.
Y fue entonces cuando creyó vislumbrar a lo lejos el contorno de una carroza. Él se quedó mirando mientras la puerta de la carroza se abría lentamente. Y de ella cayó una mujer vestida de blanco. La carroza siguió su camino y se perdió entre la niebla. El hombre corrió lo más rápido que pudo para corroborar que la que yacía en el suelo era su bella esposa. Al darle la vuelta, comprobó cómo en el cuello tenía una herida parecida a una dentellada. Se habían bebido toda su sangre. ¡No! No, no. ¿Usted no puede hacerme esto? Si empezamos a cambiarnos los papeles, esto es un sin Dios. Usted es el que tiene los pies en el suelo, el que no cree en estas cosas. Yo soy el otro. Así que déjese de leyendas y busque una explicación lógica. No tengo ninguna, Sato. Pues yo sí. El asesino ese es un desgraciado que odia a las mujeres. ¿Puede ser? Claro que puede ser, como que es. Lo de la herida en el cuello todavía no lo tengo claro. Voy a encontrar el quiz de la cuestión. Ya lo verá. Hay que cogerle, amo. Sea quien sea ese asesino, va a seguir matando. Lo cogeremos. Perdone, señora. Es que estaba trancada. Abre esa ventana. Quiero verla. Yo no es por entrometerme, pero no sé si aquí le va a caber todo lo que usted tiene en palacio. Bueno, la mesa de Flandes la podemos poner en aquella esquina. Y luego aquí, si acaso, los jarrones de Nápoles pueden quedar muy bien. Y ya lo demás, pues aprovechamos y hacemos limpieza, que había mucho trasto. Tarina, basta. Señora, llora por... ¿Está todo a tu gusto, Lucrecia? Deja mucho que desear. No esperaba menos de ti. De todas formas, toma. Solo he venido a devolverte la llave. No, quédatela, te va a hacer falta. ¿Has visto ya los alrededores? Tienes hasta un pequeño huerto. No hay nada como recoger lo que uno siembra. Tu hermano se revolvería en su tumba si viera lo que estás haciendo conmigo. ¿Ahora te acuerdas de mi hermano? Soy la marquesa de Santillana y merezco un respeto. Ten por seguro que no viviré en esta pocilga. Vamos.
Bueno, siempre he tenido buen gusto, ¿no? Y aparte de haberte vuelto loco, ¿a qué viene todo esto? ¿Tú qué crees? Que estás loco. Voy a ponerme algo y nos vamos de paseo. Se ha llevado una buena sorpresa. Gracias. Gracias por permitirme preparar todo esto. Por verla sonreír, lo que sea. Marquesa de Santillán ha llegado e insiste en verle. Asegura que es un asunto vital sobre su familia. Dígale que el rey no está para resolver asuntos familiares. Perdón, majestad, pero parece importante. La señora marquesa está muy afectada. No puedo tolerar tal abuso de mi confianza. Échela sin contemplaciones. Una carta a Gaby, a Estuarda. Algún día les encontraré. Gonzalo, ¿sabe algo de las dos mujeres muertas? Imagino que el comisario estará buscando al asesino. Nunca he tenido mucha confianza en lo que haga el comisario. Me dijeron que se murió en tus brazos. Dos mujeres muertas y las dos te las encuentras tú. La primera la encontró Satur. Pero sí, no ha sido un buen día, que digamos, ¿no? Es que ya no puede uno andar tranquila en la villa. Que no estamos seguras, Gonzalo. Usted no se preocupe. Que nos tiene a nosotros. Bueno, y al otro. A Juan. Que ha debido pensar que esto es un camposanto. Venga a traer flores a casa y flores y más flores. Pues a mí me gustan. Es la primera vez que la casa huele bien. ¿Pues qué quiere que le diga? A mí las flores, con todos los respetos, pero serán muy galantes. Pero donde huela buen cocido, que se quiten las flores. Anda, que... Vamos, Alonso, acompáñame a traer agua. Sí, que no. Esta noche voy a salir. Tengo que encontrar a ese asesino. Muy bien. Muy bien dicho. Perdóneme por haber dudado antes de usted. Pero acá hasta los santos dudaron tres veces. ¿O negaron? Negaron. ¿Duraron? Negaron. Vale, perdone que le moleste a estas horas, maestro, pero Satur, hay un hombre que está gritando en la habitación de Florinda y se oyen golpes. Y creo que es Cipri, su amigo. ¡No! ¡No! ¡No me hagas esto! ¡Por favor! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cipri!
¡Cipri, soy Gonzalo! ¡Abre! ¿Qué es esto? ¡Abre la puerta, Cipriano! ¡Déjeme a mí! ¡Aparte! ¡Ah! ¡Coño, qué daño! ¡Coño! Apenas has dicho una palabra toda la noche. No, es que... es la primera vez que cenamos tú y yo solos. Sin madre. Nuño, ¿tu madre ha hablado contigo? No. Sabes que yo siempre he estado a vuestro lado. Y las cosas no van a cambiar, pero... quiero que sepas que aparte. Nuño. A dormir. Ya es muy tarde. Buenas noches. Buenas. No te preocupes. No veo de qué debería preocuparme. Orgullosa hasta el final. Por favor, Lucrecia, los dos sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. El rey no me ha recibido. No voy a consentir que Nuño y tú viváis así. Ahora tengo una posición. Tengo tierras, tengo dinero. Puedo ocuparme de vosotros. Y vivir como una mantenida. Me insulta, Serrán. Me da igual lo que pienses. Yo también soy responsable de Nuño. Es mi hijo. ¿Tú qué? No vuelvas a repetir eso nunca. Si algo le queda a Nuño, su apellido. En cuanto salga de este palacio, seré invisible para la nobleza. Se acabaron los favores, las reuniones, los privilegios. Lo he perdido todo. Y ahora, si me permites, me gustaría tomar mi última cena en palacio. Sola. ¡Catalina! ¡Catalina! ¿Por qué razón nadie acude a mi llamada? ¿Dónde está el servicio? Catalina, contesta. Se han ido todos, señora. Pero qué estupidez estás diciendo. El señor conde les pagó para que se marchara. Tranquila, Lucrecia. Lo solucionaremos. Desgraciados. Ingratos. Egoístas. ¿Cómo se atreven a abandonarme? Dile a esos malnacidos que vuelvan al trabajo, les arranco la pila a tiras. Con todo mi respeto, señora, se iban a la calle y tienen familia. Muchos de ellos han crecido entre estas paredes y así me lo pagan. No me merecían como señora si se pudran. Thank you.
entonces entré en casa y estaba llena de flores. Y tía Margarita andaba arriba y abajo nerviosa. Hacía tiempo que no la veía reír así. Hasta padre parecía feliz. Bueno, que yo... Como sé que a ti también te gustaban mucho, pues... Te he traído unas cuantas, no creo que a la tía le importe. Fue de las manos, ¿verdad? Seguro que le hiciste eso por lo que te hizo Inés. Porque te juro que... ¿Y las demás que te hicieron? ¿El Cipri? ¿Qué te hicieron las demás? Yo que siempre te he tenido por un blando de narices y resulta que eres un degenerado. Que te aplastaba la cabeza con... ¡Dios! Ya basta. ¡Que mató a las compañeras de guarda! Bastante tienen las pobres con la vida que llevan como para que las desangren como bestias. ¡Bastante! ¡No dicen nada! ¡Vete! ¡Vete! ¡Perro! ¡Vete! ¿Pero cómo me voy a ir a dejarla aquí solo con este? Pues entonces cálmate. Florinda, ¿había alguien más antes? ¿O había estado con alguien? Tranquilo, no te preocupes. Confía en mí. Ahora descansa un poco. Ya está. Sí, sí. Ya está. ¿Le deja irse así de fácil? ¿Es que estamos locos o qué, amo? ¡Es inocente! Mire, le voy a decir una cosa que igual usted no sabe, pero yo sí. Cuando el orgullo masculino ha sido herido, es muy fiero y puede perder uno la cabeza. Le digo que Cipriano es un asesino. Cipri no ha sido. Yo le creo. Pues yo no. Señora, perdone que insista, pero es que marchamos hoy y todavía no sé qué llevamos y qué no. ¿Quiere que le ayude? No, no hace falta. Madre, ¿qué pasa hoy? Catalina, ¿dónde está mi lacayo? Madre, no ha venido nadie a vestirme. Y no me he bañado hoy, claro. ¿Puedo saber dónde está el servicio? Tu lacayo está enfermo. De eso precisamente hablaba con Catalina. Y al resto le he dado el día libre. ¿Libre? Eres demasiado buena, madre. Voy a desayunar. Anda, enseguida te atiende Catalina. Ya se lo diré más tarde. Jamás pensé que lo tuviera que volver a usar. Es el vestido con el que llego aquí. ¿Por qué no te has ido con los demás? ¿Por qué sigues aquí conmigo? Pues
Porque soy su ama de llaves, su dama de compañía. Por favor, Catalina. Nunca te he tratado bien, he sido cruel contigo, no me debes nada. ¿Por qué no te has ido? Pues no lo sé, señora. La verdad no lo sé. Puede que usted no lo comprenda. Pero mi madre me enseñó que a nosotros, los muertos de hambre, solo nos queda nuestro sentido del deber. Ya sé que para lo único que sirve es para que los ricos se aprovechen de nosotros. Pero ya ve, es lo único que tengo. Así que me quedo. Me gustaría adecentar la nueva casa antes de que mi hijo la viera. Sí, señora. Avisa al cochero y dile que necesito... Sí, señora. No hay cochero. También se fue. Posada sí que hay huellas y pruebas y datos y de todo. Allí sí, aquí no. Te lo pido, por favor. Déjalo ya, Cipri no ha sido. Cipri es inocente, no ha sido él. ¿Cómo que no? Padre. Anoche un hombre estuvo en la habitación de la tía. ¿Qué? Bueno, vamos a ver, Alonso. Que anoche soñé que había un hombre en mi dormitorio y que me estaba mirando fijamente. Pero que fue un sueño, ya está. ¿Y cómo era? Pues era alto, guapo, con los ojos azules y con la piel muy blanca. Bueno, que me voy, que llego tarde al palacio. Con Dios. Con Dios. Pues yo ayer oí como un aleteo en el tejado, como de un pájaro grande. El otro. Ya estamos, que si una sueña, que si el otro oye aleteos, que si usted con lo suyo, esta familia está perdiendo el norte. No más que estoy yo aquí para ponerle los pies en el suelo. Anda, tira para casa. Alonso. ¿Y qué hacías tú de noche y en el tejado? A ver. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, por Dios! ¡Por caridad, bendita! ¡Que se me muere mi brazo! ¡Vamos, Alonso! ¡Aquí en mi casa! ¡Por caridad! ¡Ayúdenme, por Dios! ¡Que muere mi brazo! ¡Acá! ¡Ayúdenme, por caridad! No lo sé, yo me la he encontrado tirada en el bosque. Me salió esta mañana. Me la he encontrado ahora. ¿Dónde estás, Cipri? ¡A ver, dónde estás, animal! ¿Quién ha sido, Cipri? ¿Quién ha sido? Pobre Cipriano, las cosas que le dije. Con la que tiene encima y yo acusándole de asesino. Yo la cara de tristeza que teníamos. Caigo en la mar. Que si vas a acusar a alguien de ese modo, lo mínimo es pensar un poquito. Sí, vamos, me fue la cordura. Según el padre, la muchacha apareció por aquí. Vamos a ver. Estaban juntos, ella se separó un momento, él no le dio importancia. Debió pasar todo muy rápido. El padre ni vio ni escuchó nada. Muy raro, ¿no? Al verla tumbada se pensó que estaba descansando. Sí, descansando para siempre. A buscar. Yo voy a llenar esto ahí mismo. Thank you.
mismo, Santa Madre, protégenos. ¿Quién? El del sueño de Margarita, que está ahí mismo. ¿Estás seguro? Te lo juro que lo he visto. Igualito que lo relató su cuñada, igualito, exactamente ahí. Ahí está. Quédate aquí. ¡No! Es imposible. No puede ser, madre. No es cierto. ¿Aquí vamos a vivir? Por ahora sí. Pero bueno, ¿todavía estamos así? Martín, bájate lo que queda en el carro y mete ese mueble en la alcoba de la marquesa. Y tú, Margarita, tráeme estos dos cubos para adentro. No te preocupes, hijo, esto no durará mucho. Martín, deja los muebles en el carro y llévalos de vuelta a Palacio. Aquí no cabe nada más. No, señora. Trae. ¿Pero qué haces, madre? Nuño. Ayuda a tu madre. Yo no pienso contribuir en esto. Haz lo que te he dicho sin protestar. ¿Qué estás haciendo? Ah, no. Nada, por... ¡Viva Dios! ¿Qué? No, hombre, no, que se está bebiendo usted el agua bendita. Con lo que me ha costado encontrarla. Satur, quita los ajos, las cruces y deshazte de no, eso. No. Nada de eso ni hablar. ¿Por qué? Vamos a ver. El deber de usted como héroe es cuidar del pueblo, ¿verdad? Pues el mío como criado es cuidar de su familia y punto. Así que ni hablar. Si quiere quitar usted las protecciones, las quita usted mismo. Pero ojo, bajo su responsabilidad. Vamos a ver, Satur, ¿de verdad crees que un montón de ajos y unas cruces nos van a librar de algo? Pues sí, claro, efectivamente. Bien. Nos van a librar de esos seres malignos, que lo he leído en el libro. ¿Qué libro? El libro va a ser el suyo. Que lo he cogido, lo he vuelto a leer y maldita la hora. Que he perdido la cuenta de las veces que me he descompuesto ya hoy. Mira, lo que tenemos que hacer es encontrar a ese asesino. Eso es lo que tenemos que hacer. Esos seres habitan en lugares oscuros, húmedos y fríos. Bajo tierra, mamá Sinri. Busca en la guarida cualquier mapa de la zona donde apareció la muchacha. Y llévalo a mi habitación. Está bien, yo voy a buscar el mapa, pero... Usted no me toque los ajos. Ya lo vamos conociendo. Hacia el norte, pero mis caballos no quieren seguir.
conozco. Tendría que haberte dejado un lacayo. Mi palacio es tan grande que me ha costado mucho llegar hasta aquí. ¿Para qué me has hecho llamar? Toma. Estas son las llaves maestras del palacio. Ahora son tuyas. ¿Por qué haces esto? Todo lo que tienes es mío. Y como mío, quiero disfrutarlo. Ricardo, ¿por qué me odias tanto? Tú no eres nadie. No tengo ninguna necesidad de odiarte. Recibirás puntualmente tu pensión cada semana. Te equivocaste al elegir a mi hermano. Yo era mejor que él. ¿Qué es eso? Toda esta inquina porque estabas enamorado de mí. Bebe tu sangre, el mal habitará eternamente en el cuerpo. Satu. No, espere. Y volverá a la vida eterna entre las sombras. O sea que primero te matan y luego te condenan de por vida a chupar cuellos. Qué mala sangre, valga la redundancia. En algunas civilizaciones antiguas pensaban que si te bebías la sangre de otra persona podrías permanecer joven. Por eso se la beben. Creen que así vivirán eternamente. Pues ya me dirá usted, con lo jodido de esta la vida, como para vivir para siempre. Deja ese libro. Mira. Aquí. Que no sé qué quiere que mire. Encontraron aquí a la chica. Las grutas, Satu. Las grutas. ¿Usted cree que... que es aquí donde están esos bichos? Satu, no estamos buscando bichos. Estamos buscando un hombre. ¡Claro! ¿Estoy por ahí? ¡Un segundo! ¡Voy! Gonzalo, ¿estás visible? ¡Sí! Dime. ¿Dónde para Margarita? No venía contigo. No conmigo, no. Si hoy ella tenía que llevar un carro cargado de muebles a Horcajo y volver a Palacio. Y ya se venía para acá. ¿No le habrá pasado algo? No. En hacer ese camino se tarda bastante tiempo. No. Es normal que no esté aquí. No te preocupes, vuelve a casa. Satur, acompáñala. Sí. Cuando la veáis, decirle que mañana antes de Maitines salimos para Palacio. Sí, sí. Venga. Con Dios, Catalina. Con Dios, Catalina. Con Dios. ¡Qué mujer más pesada, por Dios! El único camino entre Horcajo y Palacio pasa por las grutas. ¿Lo has matado? No lo he matado. Por favor, Lucrecia, en tu propia casa. Que no lo he matado. Pues está muerto y en tu cama. ¿Se ha muerto solo? Claro. Mira, eso se lo podemos decir al Tribunal Superior de la Corona de Castilla.
Les contaremos que después de haber arruinado tu vida, ha venido a morir plácidamente a tu cama. Sí. Eso está bien. Te creerán. Tienes que ayudarme. ¿Pero cómo se te ocurre? Murió encima de mí. Estábamos en la cama y... ¿Lo metiste en tu cama? Sí, Hernán, sí. Esto es grave, Lucrecia. Es muy grave. O lo hacemos bien, o arruinas tu vida. ¿Me vas a ayudar a deshacerme del sí o no? Está todo arreglado. No lo encontrarán jamás. ¿Seguro? Seguro. Ahora mismo los cerdos deben estar dando buena cuenta de él. Yo no hice nada, Hernán. Fue un maldito y desafortunado accidente. ¿Alguien vio al conde aquí? ¿Dónde está mi hijo? Lo siento. ¿Qué has hecho con él? Lo estuve esperando anoche para darles las llaves del palacio. Pero no vino finalmente. ¿Se las doy a usted? Mi hijo estuvo ayer aquí porque tú lo hiciste llamar. Después no vino a la cena y nunca falta una cita conmigo. Jamás. Si me lo permite, soy Hernán Mejías, comisario de la villa. Mi esposa y yo estuvimos cenando con la marquesa y puedo asegurarle que su hijo no ha aparecido por aquí. No sé dónde puede estar. No creo una sola palabra que salga de ti. Si le has hecho lo mismo que tu difunto esposo, yo te juro... Amé a mi marido por encima de su maldita familia. Sufrí su ausencia tanto más que usted, señora. Si me permite, tengo que preparar el traslado a la mísera casa donde su único nieto tendrá que vivir a partir de ahora. Ese es el futuro que le espera a su apellido. Desaparecer entre el estiércol. Si me permite... Señora. Amo, mantenga la calma, por Dios. Mantenga la calma. Saturlamula y el carro estaban abandonados en medio del camino. A lo mejor a la señora le ha dado por ir andando. A ver si no, ¿por qué razón la iban a atacar a ella? ¿No te das cuenta? Todas las víctimas son mujeres jóvenes y hemos perdido toda la maldita noche buscando la entrada a la gruta. Así que vamos. Ya verá cómo la señora Margarita estará asustada pensando a ver dónde andamos. Ya lo verá. Que el
sido eso? Santa, por tu hijo, no nos dejes solos. Señora, que digo que en un futuro deberíamos abrir una puerta en la cocina para salir a la calle. Porque como estamos pasando continuamente y este es el único salón. Catalina, déjanos solos, por favor. Madre, que... que sepas que yo te voy a acompañar en todo. Cariño. ¿Puedes traerme un... un pañuelo de encaje que está sobre mi cama? Gracias. Sí. Marquesa, el señor viene de parte de su suegra, la condesa de Unsuna. ¿Qué pasa, madre? Tu abuela quiere verte inmediatamente. ¿Y tú no vienes? No, quiere verte a solas. ¡No! ¡No! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡No me hagas daño, por favor! ¡No! La última vez que te vi, eras un bebé. Ahora estás hecho todo un hombre. ¿Has recibido una buena educación? La mejor, gracias a mi madre. No cabe duda de que eres un santillana. Volverás a tu palacio para seguir instruyéndote como debes. No tengo duda de que en un futuro honrarás tu apellido. No, 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 no
¡Amo! 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 Ya no chupa más, amo. Amo. Que tengo algo que decirle. No sé muy bien cómo plantearlo, pero es que creo que es importante. Dime. Es que no sé. ¿Y si la señora es un no muerto? Satu. Que ese hombre no la chupó mucho, pero sí un poco, que tiene aquí una costrita, fíjese. Satu, eres solo un arañazo, nada más. En esa gruta solo había un grupo de degenerados. Usted sabe igual que yo que ese hombre tenía una fuerza descomunal. Satu, solo era eso, un hombre. No existen los seres malignos que vayan chupando sangre, no existen, de verdad. Anda, avísame si se despierta. Voy a por un vaso de agua. Lo importante no es el dónde, sino el cómo. ¿Usted se encuentra bien? Pues eso es lo importante. ¿Qué problema hay con que usted esté en la cama del señor? Si usted se encuentra bien, pues ninguno, ¿no? ¿Usted está bien? Pues toma. ¿Por qué estoy en tu cama, Gonzalo? ¿Qué ha pasado? Te encontramos desmayada en el camino y te trajimos a casa. Con lo fácil que era la explicación, lo que me he liado. ¿Cómo te encuentras? ¿Lo ve? Lo importante es el cómo, no el dónde. Desmayada en el camino. Sí. ¿Y el hombre? ¿Qué hombre ni qué hombre, no? Has pasado una noche muy agitada. No, el hombre con el que soñé me llevó a un sitio y estuve en un lugar que... Todo eso fue un sueño. Mujer, por la noche, ¿qué ha pasado? ¿Ha debido tener una pesadilla? Eso me parece a mí. ¿O no? Sí. Claro. Venga, descansa. ¿Contando los árboles de tu patrimonio? ¿Falta alguno? No. Están todos.
Siempre consigues lo que te propones. ¿Cómo lo haces? Me limito a desear lo que quiero. Cuando era niña escapaba de mi miseria para venir aquí. La sombra de este árbol me encantaba. Me juré a mí misma que todo esto sería mío. Y justo aquí, mi marido me pidió matrimonio, a él también le gustaba. Se pasaba horas eternas leyendo aquí. Mientras yo te disfrutaba en su cama. Nunca sabremos qué fue exactamente lo que le ocurrió, ¿verdad? Yo no lo sé. Desapareció, sin más. Se me ocurrió a mí leer este libro. No puedo pegar ojo. Si iría siendo un ignorante, estaría la mar de a gusto. Claro. ¿Para qué he aprendido yo a leer? ¿Para qué? ¡Ana! Vámonos a dormir. A ver si aquí es piedra, hombre. Me he asustado yo solo conmigo mismo, hombre. Venga, va. Todos a dormir. Venga, que no ha pasado nada. Vamos. A la cama. ¿Estás bien? ¿Qué te ha pasado? Venga, que me he dado la vuelta y lo he visto ahí. ¿Se ha fijado el pelo que me lleva? Para no gritar un poquito, ¿no le parece? Venga, a dormir. A dormir, dice. Como si fuera tan fácil. Que tengo un desvelo que no me lo merezco. ¿Por qué no nos vamos usted y yo juntos a la guarida? Y nos ponemos a revisar a conciencia el registro. Que igual, no sé, con un poco de suerte, pues aparece un cuñado suyo, una suegra de usted. Que no, que no quieres dormir solo. Efectivamente, no quiero dormir solo. Venga, vamos. Espere. Saturno. Venga, vamos. Un grupo de conspiradores pretende atentar contra la vida de mi único hijo varón. He encontrado a un Montignac vivo. El hermano de mi madre. Mi tío. Tengo que verle. Traga las botas, Tiki. ¡Toma por saco la cosecha del año! Yo con su tío. ¿Y todo esto es para el solito? Señor, los campesinos están dejando el campo y entrando a la villa. ¿Pero qué clase de hombres tengo que no son capaces de parar a cuatro campesinos? Venga, que va a dar poca guerra a la niña. El futuro de los Austrias está ahora en tus manos, marquesa. Tenemos que hacer algo. ¿Ya me dirá usted el qué? ¡No me deis más consejos en vuestra puñetera vida! ¡Felipe! ¡Vamos! ¡Ay, ay, 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 ay!